Por el tema del traslado de la cancha Independiente, los padres decidieron quedarse en Silsa. Ya se había hablado en la reunión anterior, nada más que en esta participaron los padres. Así que bueno, la decisión ya está tomada, el club Independiente se queda en Silsa. Lo que tienen que ver en qué lugar le van a hacer la cancha, porque la cancha que estaban utilizando se destruyó de forma un poco apresurada. Y bueno, así que ahora tienen que hacer todas las medidas. Aparentemente va a ser donde estaba la cancha vieja y atrás. Pero la decisión de todos los padres, de la mayoría de los padres, es quedarse en Silsa porque es el lugar de los chicos, viven todos en esa zona, en ese barrio. ¿Cuál fue la respuesta de los concejales? Bueno, yo les pregunté por qué habían empezado las obras en los lotes que van a ser de Procrear, porque ya se había decidido en la reunión anterior que el Club Independiente se iba a quedar ahí. Y bueno, ellos dicen que no saben, que por el Consejo no pasó, que son decisiones del municipio, pero por el Consejo no fue pasado eso, así que la verdad que no tengo idea, no sé cómo se maneja. Respecto del traslado, ¿qué dijeron? ¿Ellos están de acuerdo en que se queden en Silsa? Los concejales, sí, la mayoría opinan que es la medida correcta. Por el tema de los chicos, ¿viste? Los chicos viven ahí. Trasladarlo a 30 cuadras es una cosa. Yo siempre dije que era un error y bueno, hoy me dan la razón los padres. Perfecto. ¿Y van a tomar alguna medida contra el Ejecutivo? ¿Se habló de algo de esto en la reunión? No, no, yo hablé con gente de Nación avisándole Me que. refiero a los concejales. ¿Si le van a decir al municipio que es decisión unánime que queden en Silsa? ¿Si se comentó algo de esto en la Sí, reunión? el Consejo va a presentar ahora el proyecto para que la cancha sea cedida por un tiempo. Níver Moreira ahí dijo que se podía ceder por 10 años, me parece también una locura porque ya tenemos un nuevo gobierno. Así que bueno, Pieretti dijo que no, que eso tendría que hablarse porque, o sea, no es que se le va a hacer el título de la propiedad, se le puede ceder, pero no por un plazo tan largo porque hay que organizar bien, hay proyectos, muchísimos proyectos para la Silsa. Entonces vos no podés dejar un lugar definitivo por 10 años. Pues vos no sabés después del día de mañana el nuevo intendente qué puede proyectar para ese lugar. Yo he visto varios proyectos que hay para la Silsa que son hermosos, pero hay que consensuarlo entre todos los vecinos porque ese espacio va a ser para todos los vecinos. No se puede tomar una decisión uno o dos personas sentadas en un escritorio. Hay que hacer varias reuniones como estamos haciendo nosotros con el Procrear. Yo no voy a tomar la decisión de cómo se va a hacer el barrio. La decisión la vamos a tomar entre todos los vecinos. Pero si el concejal Moreira propone dejarlos ahí por 10 años y lo que dicen es que no sea por tanto tiempo, ¿podría en algún futuro volver a variar la posición, la ubicación del Club Independiente? Y bueno, eso esperemos que no, esperemos que por eso que ahora se haga con tranquilidad. Lo que pasa es que tampoco se puede hacer con mucha tranquilidad porque le queda poco tiempo a este gobierno municipal. Por eso para mí lo correcto sería ahora acomodarlo con un papel, qué sé yo, una sesión por 6 meses, por un año, y después ver bien definitivamente dónde se le va a dar el lugar específico al club. Ellos tienen que tener un lugar, que sean ellos los dueños, y bueno, sí, tiene que ser ahí, en la Silsa. Lo que pasa es que hay que ver los proyectos que vienen a futuro para la Silsa. ¿Qué dijo Roeli en la reunión? Ruelli, bueno, un poquito estaba enojado por las palabras de Cucchiari, ¿viste? Porque, bueno, se expresó, yo también lo dije, Cucchiari en la nota que dio en Canal 4, expresó como que había candidatos y que fueron por 4 votos, y que como que estaban chicaneando a la gente por 4 votos. A mí me parece, yo soy un ciudadano común, pero me parece una falta de respeto decirle al futuro intendente que sacó 14.000 votos, que estaba en esa reunión, decirle que fue a chicanear a los padres por 4 votos. Sacó casi 14.000, no necesita voto, la gente ya lo apoyó, creo que lo va a volver a apoyar ahora en las elecciones definitivas, así que me parece una falta de respeto. Por eso también estaba enojado Ruelli, porque él pretendía que la gente de la municipalidad también vaya a esa reunión, no fue nadie. Hoy tampoco estaba Cuquier en la reunión con los padres de Silsa, de Independiente. ¿Estaban invitados? Calculo que sí, salió por todos los medios, así que calculo que sí. Bueno, a lo mejor él va a decir ahora que no se enteró, pero sí él propuso la reunión y propuso a los candidatos que fueron ese día a la Silsa que den la cara. Hoy estaban todos los mismos que estuvieron en la Silsa, otra vez estaban los mismos, él no estaba.